back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something that is manners, Havana, na. He didn't wake up with a how you doing. He said there's a lot of girls I can do with. I knew him forever in a minute. Pero la pelota ya llegó hasta Auche. Allí está Fede. Apertura para Juan Martínez. Va a encarar la marca de Gamarra. Allí está Martínez, que rápido. Avanza el conjunto de Juan León Mallorquín. Mira el remate. Auche, se la pido. Auche. Sobre 9 minutos del segundo tiempo. Confusión primero, pero le quedó la pelota y él clarificó absolutamente todo, eludiendo un par de Alejandro Zamudio. Con la mora de Mario Jara le ganó 3-1 a San Lorenzo. Auche para definir, Auche por arriba. ¡Gol! ¡Gol de General Caballero! ¡Qué golazo de Auche! ¡Cuánta técnica! Error de la defensa de Ameriano. ¿Qué importa? Dice el argentino. Ante la salida del arquero con la cara interna del pie derecho. Por arriba, inapelable la acción del equipo de General. El puntero suma 40 puntos por ahora. Dale, Guille, grita la dama. Ahí está el argentino. Auche remató. Guillermo Auche de penal marca el quinto gol para General. Ya estamos con Guillermo Auche, la figura del partido. Guillermo, lo que te deja. Bueno, antes que nada, felicitaciones, fuiste elegido la figura del compromiso. A sacarla Romero. Aparece Teo Arce, toca Arce, el autor del gol, jugando Arce. Auche, buena pelota, viene para el segundo, está Acuña. Aparece Sanguina, ahí está Jorge, juega por el medio. Otra vez Villamayor, marca Auche. Guillermo recupera la pelota, pisa el balón, hace la pausa. Ahora aceleró Martínez y la pelota va para Juan. Ahí está Martínez, Martínez para rematar, definió. No, o son los dos primeros goles de Clemente. Sí, ¿verdad? Son sus dos primeros goles. Porque apareció con todo frente al 2 de mayo. Es una cuestión resuelta, pero apareció, digo, desde lo individual, desde lo personal. Mira el remate, gol. La pelota para Guillermo, allí está el argentino. Se alcanza el peligro, alcanzó en el centro, cruzó Fernando Benítez, gol. ¡Gol! Ameriano, 4-1 sobre General Díaz. Y también con esta goleada de 4-1 General Caballero sobre Santani. La acción que terminó en el cuarto con Auche y con un partido bastante... ¿Sabes qué? La gente de Guaraní, Diego, un nuevo estadio. Te amintes a Codicota. Viene el centro, arriba la pelota, sí. Cabezazo, gol. Irala se fue quedando Capiatá, dejando espacios atrás. Desconcertada la defensa capiateña. ¿Qué le está pasando allí a esa dupla de centrales? Segunda llegada de General. Fernández, Clementino, Teo Arce, Auche. Mueve la pelota en territorio antagónico el equipo de General Caballero. Allí está Arce, engancha, remata, dispara. ¡Gol! General. Ojo con esta acción, expectativa en la cancha, viene el centro, arriba la pelota, cabezazo, gol, bota la pelota de un costado a otro y en la esquina se mete adentro, la atropellada, Manuel Romero pone, General Caballero 2, sí, es el segundo gol, en un abrir y cerrar de ojos, el equipo de Caarentí, el remate sin mucha potencia, con buena dirección, pero buena la atacada del portero. Allí Capiate. Arce remata. Y por qué no elogiar también aquí los movimientos de Auche. Allí con el giro, pisa la pelota. El jueguito, el chiche. La rabona. El remate de Arce fue incluida. Teniendo en cuenta una pausa importante que tuvieron estos jugadores. Y después arranca el torneo y seguidilla de partidos. Busca
Calucho. Intenta Auche, recupera Díaz. Ahí está Guillermo, le puede pegar. Auche se frena, pisa la pelota, intenta brinda, pelota para Ronald. Está el primero, Ronald remató. El arquero achicó espectacular. Guillermo Auche justamente para filtrar este tipo de pelotas, porque es muy claro para manejar los balones, para darle profundidad al ataque de General Caballero de Juan León Mañana. Fantástica asistencia para que Ronald Acuña tenga la posibilidad más allá. Y también. ¿Cómo está en el Twitter, Gloria, por favor? Arroba Gloria Von Arte González. Gana Miller, ¿cómo cruza bien el centro? El balón, pero busca Auche, baja Auche. Ojo con Auche, le va a pegar Auche, le pegó, travesaño, rebote. Una adelantada de Clementino González. Vamos a ver justamente la posición. Completamente habilitado. Todos Fernández. Auche. Gira y juega, le va a pegar, apunta, remató, la se desvía, los tiempos de Bonencia, se retira. Vamos a ver qué mueve, si Martínez se mete mal medio, porque tiene muchos delanteros que le da el Caballero. A ver, Martínez, Teo, Lenón. La hace Marejo, pelota para Auche, se perfila, viene Auche, la pisa Auche, centro de Auche, arriba de cabeza, balón que termina, se levantó la cabeza, pone el centro para habilitarlo solo, básicamente, a Ronald Acuña, el testazo. O por lo menos que no logran achicar los espacios, cohesionar allí las líneas y aprovechó Arce. Pero buena llegada de General. Y los recursos que está demostrando Auche, un jugador que fácilmente puede estar en primera división. Martínez que se apura, le va a buscar a Clementino. González intenta Auche, le va a pegar Auche, le pegó Auche. Estuvo viva. Cobró rápidamente la pelota al área para Guillermo Auche, pero de la intermedia. Y ahora se acomoda mucho más en el resultado. 3-0 la visita, General Caballero, ante Fulgencio Negro, señor. Ojo con esta acción del remate de lejos. Ahora sí podemos decir de que General Caballero ya encontró el partido, Fede Pérez. Qué suelto están ahora los jugadores, a tal punto que buscan hasta desde la media cancha aprovechando. Marejo queda con el rebote. Saludos a la familia de Belén Bobadilla, que en lateral también están haciendo fuerza por el conjunto celeste. Hay pelota que corresponde al General Caballero. Allí está Fernández. Lleva la pelota el capitán. Lanza buscando conexión con la bola. Experimentado mediocampista que ahora debutó, Marcos Riveros, que ya está jugando justamente. Allí está la pelota para Quintana. Armando Auche. Buena pelota para Miller. Varejo que cruza. El arquero que deja botar. Hace rato lo pierde, sigue sumando puntos. Hace 10 partidos que no conoce de derrotas, entonces. Viene el centro, arriba la pelota. Arce le va a pegar, ahí está Teo. Se acomoda, el zurdo le quedó para la derecha, entonces abre juego. Auche, engancha el argentino, levanta la pelota, viene el centro. ¿Dónde está Lucho? Allí está Martínez. Era Ronald Acuña. Pelea Auche, gana el 22. Avanza el equipo de General Caballero, viene el centro, pelota por el medio, va quitando Villamayor. Juan León Mayor tiene esta temporada. Ahí está buscando la pelota Auche. Marcelo Vázquez. No está. Teo Arce, que había marcado un golazo la fecha pasada. Avanza Juan Martínez. Ojo, Arce juega. Pelota para Auche. Hoy está protagónico el número 22. Juega para Marcelo Vázquez. No puede dominar. Hay buena marca por parte de Richard Escobar. La pelota para Pedrito Arce. Auche pisa el balón. Lleva el balón. Ahí está Auche. Pisadita del argentino. Avanza el equipo de General Caballero. El balón salta. Richard Escobar. Pasa a todos. Busca Eric Ramos. Va quitando Auche. Marca de Pizurno. Martínez, Martínez para Lenón, Farías, ahora Auche, Arce, ¿cómo le pega Arce? Allí está Teo. Sale del área, va a lanzar la pelota para Auche, buena pelota para Miller. Varejo está habilitado, ¿cómo cruza Miller? Vera tiene la pelota, deja para Arce, maniobra Arce, enganche y juega, es Auche, buena pelota para Marejo, ahora Teo, allí está Arce. Y ahora sí la revolea. De pecho para Auche.
Viene General Caballero cambiando a Auche. Él toca el claro. Iván Marejo escala sobre ese. Estaba es Rodrigo Burgos. Barrios y viene Auche. Auche, Auche, Auche para General. Gabriel Auche a encarar. Auche con balón dominado. Quería escapar. Viene Auche, continúa. La soltó para que le pegue Marcelo Baez. Por fuera. Esa indecisión también generó dudas en la última línea de resistencia. Y de otra. Si era plagueón, era Carlos Peralta. También. Y otro Ramón Hick y Yargel Latipo. Era, pero es. Allí está con la pelota Auche, Guille, va a encarar la marca de Aguada, gana Guille, viene el centro, pelota para Clementino, no puede. Allí podrá aprovechar justamente General Caballero esta actitud de Emiliano, los espacios que concede para marcar el segundo gol. Buena pelota de Auche para General Caballero, vendrá el tiro libre, arriba la pelota. Intenta Clementino, cabeceó Lucho Fernández. Ahí está Auche para levantar la pelota. Juego aéreo para el General. 1-0 pierde. Viene el centro. Arriba la pelota. Se desvía. ¡Remate! Un poco atrás la pelota, pero igual un recurso interesante para tener la posibilidad. Y en posición. Puede que sea familiar. Es argentino. Tiene el mismo apellido. Ahí está Guille. Auche. Remató al arco. Auche. De a tirar. Buscó el arco el número 22, ¿verdad? Sí, marcó este tiro libre. Juan Martín. Interligas, que salió campeón con Pastoreo. Allí la pelota para Billy. Tiene un día más de descanso el 2 de mayo que jugó. Saludo también para toda la familia Oviedo, quienes están prendidos, por supuesto. Puede Juan Martín, pero estaba salvando la situación el jugador Gonzalo Duré. Pelota para Miller Marejo. Marejo juega. Sanquina intenta la devolución para. Marca por parte de General Caballero. Allí está Auche. Guille tiene la pelota. Maniobra y juega. Ganó Martínez. Por primera vez en esta fecha. Marca Candia. Allí está Auche. Auche intenta apertura para Martínez. Por Olimpia. Con ese apellido Auche. Pablo Mouche fue el que estuvo por aquí. Ahora tiene la pelota el hombre en cuestión. Guille. Auche. Acompaña a Martínez. Ahí está Fernando Benítez. Ahora Teo, Arce. Allí avanza Auche. La pelota para Guille. Apertura para Martín. Ahí marca de Romero. Pelota para Clementino. Juego para Auche. Traslada Auche. La pelota para Marcelo. Allí está Baez. Otra vez para Guillermo Auche. Anterior. Sí, porque le tomaron bien a Auche en el partido pasado. Se encargaron justamente de presionarlo, de no dejarlo libre. A Auche, que prácticamente no influyó en él. Está molestado. Ahí está Marcelo Baez. Pelota para Auche. Juego para Castro. Otra vez Guillermo. Auche. Tomado por Milver. Viene el centro. Arriba la pelota. Quiere Clementino. Baja. Arce. El asistente. Número 2 que tiene el árbitro del compromiso. Metió para adelante. Zurdo Castro se acomodó ya. Jugó para Auche. Allí está Guille. Marca Marejo. Pelota para Arce. Auche juega. Miller Marejo. Pase corto para la adversa. Golpe de cabeza. Auche juega. Domina el 22. Corre Martínez. Acompaña Lescano. Marca Clementino. Juega para Guille Auche. Apertura para. La sacaba Marejo. Tocando Guille Auche. El pase de Auche. Buscó escapar Fernando Cáceres. Y aquí aparece Arce. Toque de Arce. Viene Auche. Dominando Guille Auche. De vuelta para Arce. Que Marejo. Avanza Marejo. Tocando Marejo. Auche. Gira Auche. Soltando el pase para el equipo. Auche. Auche. Le alegó Gabriel. Centro de Auche. Zamudio. Conversa. Le va a pegar. Marcelo. Marcelo la cambió. Viene Auche. Auche. Amaga Auche. Auche. ¿Qué hace? Va a dibujar. Auche. La tiene Auche. Dentro del área rival. Continúa Auche. La soltó. Que aprieta. Pelota para Pereira. Marca Ledesma. Se va quedando con la pelota Auche. Maniobra y juega. Descarga para Teo. Ahí.
Guillermo Auche juega. Orlando Barreto. Auche lleva la pelota. Auche, buen pase para Martínez. Arévalos. Con la pelota sobre 18 minutos habrá salida para General Caballero. Comenta Diego Irrazábal en una presentación de Tigo. Bueno, se mantiene el partido. Me parece que les falta. No. Con un Adrián Alcaraz imparable.